nosotros consideramos necesario y elegible, para el goce del bienestar y la prosperidad también de su iglesia. Por esta causa confiamos en que con tu esfuerzo dediques tu vida y tu tiempo a las diversas necesidades y obligaciones de la iglesia de San Nicolás de los Arroyos, que hasta ahora ha sido gobernada por el venerable hermano Hugo Sabatino Carrelli, que ha presentado su renuncia por edad. Por lo tanto, a ti, venerable hermano, acudimos ya que te consideramos apto para desempeñar todos los oficios religiosos que hasta ahora desempeñaste en la diócesis anterior de Santo Tomé en Argentina. Por lo tanto, con la aprobación y el consejo de la Congregación de los Obispos en esta sede apostólica, con nuestra potestad apostólica y liberado ya del vínculo con la Iglesia de Santo Tomé en Argentina, te constituimos obispo de la Iglesia de San Nicolás de los Arroyos, con todas las consecuencias y obligaciones que lleva consigo este nuevo destino respecto a los sagrados cánones. Tu cuidado debe ser ahora comunicar estas líneas apostólicas al clero y pueblo de esa comunidad eclesial para que tengan noticia de la misma. Por lo tanto, venerable hermano, te encomiendo la intención de la Beatísima Virgen María, a ti y a tu familia, y también el delicísimo pueblo de San Nicolás de los Arroyos, para que lo orientes y lo lleves a la plena felicidad y salud eterna. Dado en Roma junto a San Pedro, el día 21 del mes de septiembre del año del Señor, de 2016, en la celebración de Julio de la Misericordia, en el año 4 de nuestro pontificado Papa Francisco. Hermanos, con Señor Hugo Cordero de Santiago, San Padre y Pastor, esta diócesis de San Nicolás, digo gracias a Dios. Buenas noches a todos. Excelencia, Monseñor Hugo Norberto Santiago, nuevo obispo de esta querida diócesis de San Nicolás de Arroyos, Excelencia Monseñor José Eduardo Eliseo Martín, arzobispo metropolitano de Rosario, Excelencia Monseñor Héctor Sabatino Cardelli, obispo emérito de esta diócesis, hermanos arzobispos y obispos, estimados autoridades nacionales, provinciales y comunales, autoridades militares, queridos hermanos sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas, hermanas y hermanos en Cristo. He venido con sentimientos de alegría y agradecimiento al Señor para participar con ustedes en este acto solemne en el cual su nuevo obispo, Monseñor Hugo Norberto Santiago, toma posesión de esta diócesis de San Nicolás de los Arroyos. Los saludo cordialmente en nombre de nuestro Papa Francisco, que está espiritualmente presente entre nosotros y les envía su cariño y su bendición apostólica. Querido Monseñor Santiago,
Le agradezco en nombre del Papa Francisco la disponibilidad con la cual ha aceptado su nuevo cargo en San Nicolás. No tengo dudas que su humanidad, su profunda espiritualidad y su gran corazón de pastor lo ayudarán a acercar siempre más al Señor el pueblo que Él mismo ha puesto bajo su solicitud pastoral para continuar juntos el camino hacia la tierra prometida. Es para mí también una agradecida oportunidad para expresar a Su Excelencia Monseñor Héctor Sabatino Cardelli, Obispo Emérito de San Nicolás, la gratitud del Santo Padre y de la Santa Sede por más de 12 años de servicio pastoral que ha brindado a esta diócesis. Estimado Monseñor Héctor, que el Señor le retribuya y lo acompañe con su gracia y los dones de su espíritu, y que el afecto de los fieles de esta diócesis se transforme en oración por muchos felices años de jubilación. Que por intercesión de San Nicolás de Bari y a María Santísima, la bendición de Todopoderoso los acompañe en todos los acontecimientos de su vida. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Nos acompañamos con nuestro canto.
Católica y Apostólica, y por el Evangelio de la Eucaristía se congrega en el Espíritu Santo para que manifieste dignamente la universalidad de tu pueblo. Se asigna instrumento de la presencia de Cristo en el mundo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Los sacerdotes, todas las parroquias, una por una. Creo que ya tengo programada la zona 4, si me la aceptan, antes del fin de año podré visitar esa zona y el año próximo seguiré con las otras. Y quería entonces explicar este gesto, que les propongo básicamente a mis hermanos sacerdotes, que es visitarlos un día por parroquia y a la mañana dialogar tranquilamente con los sacerdotes, encontrarnos, conocernos, compartir los desafíos que tenemos, anotar cosas básicas, como por ejemplo, ya está, y que algo hay, la fecha de nacimiento, fecha de ordenación sacerdotal, encontrarnos, ¿no? Este gesto, yo le quiero dar un... Se sabe que es un gesto evangélico, ¿no es cierto? Porque, bueno, Dios vino al encuentro nuestro, en Jesús. Por lo tanto, es fácil darse cuenta que visitar a alguien, encontrarse, querer encontrarse con él, es un gesto evangélico. Pero yo también querría darle el significado de un callado mensaje como una respuesta a los signos de los tiempos. ¿Por qué? Sería querer hacer un gesto, ¿no? De la cultura del encuentro en un mundo marcado por la confrontación, donde mucha gente vive crispada, en un mundo que de pronto se pone acusador, nervioso. Bueno, entonces tiene un sentido evangélico porque es un gesto de encuentro, para hacernos amigos, para acercarnos, para conocernos, pero al tiempo quiere ser una propuesta, una respuesta, un aporte al mundo contemporáneo marcado por la confrontación. Ahora yo les voy a decir cómo sigo a la Virgen, y esto no es macana, no es macana. Yo siento en este momento interiormente con la Iglesia, siento interiormente con la Iglesia. Y la sigo a la Virgen, como dice un documento de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, dice que había dos esquemas para hablar de la Virgen. Uno, hablar sobre las gracias extraordinarias. Y otro, describir a María peregrina en la fe. Y si bien los padres no descartaron hablar de las gracias de la Virgen, que es la Madre de Dios, ¿no es cierto?, que es la Inmaculada Concepción, optaron por el esquema de María peregrina en la fe. ¡Qué buena opción! ¡Qué buena opción! María peregrina en la fe igual que nosotros. Ahora, ¿qué es seguir a Cristo en la fe? Seguir a Cristo en la fe es seguir a Cristo, encontrarnos con Cristo a través de signos pobres. Eso es lo típico de la fe. Quiere decir que María, como nos indica también otro documento del Concilio de San Vicente Concilium, nos lleva al encuentro con Cristo en ese poquito de pan, ese poquito de vino que después de la consagración se transforma en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Pero eso sí no puede. La Virgen nos lleva al encuentro con Cristo al través del signo pobre de la palabra bíblica, llena de vida, pero signo pobre. La Virgen nos lleva al encuentro con Cristo en la comunidad reunida para celebrar su nombre. Comunidad que está formada por santos y pecadores, donde cada uno somos, tenemos algo santo y algo pecador. Un signo pobre. La Virgen nos lleva al encuentro con Jesucristo donde Él dijo que estaba. Por eso son lugares teológicos. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y me visitaste. Solo
consolado, me consolaste, me recibiste. Y ahí, para mí, ese es el papel de la Virgen. Nos lleva, como peregrinos en la fe, al encuentro con Cristo a través de signos pobres donde el Señor se hace notar. Thank you.
Y que la